jungla, una tierra de mucha alegría, de mucho calor humano, de mucho café. Personas fueron súper amables, estuvimos aquí pasándola súper bien y estamos disfrutando mucho este inicio de la misión de Semana Santa. ¡Vamos de misión! La importancia del misionero en esta misión es que se abra la experiencia de no solo conocer a la gente, sino conocer y reconocer a Dios en su corazón. La gente nos ha acogido súper bien. Definitivamente, pues nunca había tenido la experiencia y definitivamente solo por tener el apellido de La Salle, eso ya es un... abre las puertas en cualquier lado. Estamos llegando a Filo de Pompeya, uno de esos rincones de las veredas. Estamos llegando a Filo de Pompeya, uno de esos lugares de Garzón en donde también hay misioneros lasallistas. Nos han enseñado varias cosas. Digamos, los hermanos nos estaban enseñando lo de la Semana Santa, que cambiaba de mes. Y acá nos enseñaron que es por las lunas. Resulta que este es un corregimiento porque acá en esta, precisamente en esta capilla, vienen 6 veredas, así que hemos tenido que recorrerlas, son un poco lejos. Llegando otra vez acá a la capilla nos hemos mojado, nos hemos caído, pero aún así estamos con el ánimo, con las ganas de seguir, y risas son las que nos quedan, nada más. País es importante realizar misión por cuanto ha habido pérdida de convivencia ciudadana. En 50 años de guerra es poder también recobrar la confianza entre los ciudadanos, y lo primero es recobrar también esa fe en la comunidad, porque en la comunidad se hace presencia para los lasallistas, se hace presente Dios. Y algunos de ellos, digamos que acá en el campo solo trabajan, sí, no han tenido la oportunidad que nosotros tenemos como estudiar, entonces como que ellos no saben leer, no saben escribir. Ay, sí, eso ha sido una gran vivencia, sí, para nosotros, porque pues no saben, entonces como que yo sí les he enseñado pues a la gente de nuestra casa a leer. Esta es una B, ¿cierto? Esa es una B. B. Pero trabajo en el café. Uno vive en su ciudad y no conoce más de ello. Uno al venir a esta experiencia
aparte de conocer nuevos sitios, conocer nuevas personas que lo dejan a uno con ciertas reflexiones de la vida, de lo que han pasado ellos, de lo que han sufrido estas personas, y lo ponen a uno a pensar más allá de lo que uno ya venía pensando. Estábamos en un monte ahí arriba, en una cruz, bien chévere, con niebla. Y ahorita estamos en un río, más bacán, frío, hace calor. Esta Semana Santa 2019 nos ha enseñado a ser verdaderos luchadores. Y fuimos testimonio y reflejo de que sí es posible. Si es posible salir a construir un mejor Colombia, si es posible salir a ser luchadores allí en nuestras regiones, siendo justos, siendo comprometidos, siendo servidores.